tiros, dos hombres fueron asesinados de varios disparos. Uno de ellos recibió 6 impactos de bala y el otro 7. Se trata de dos hombres de 35 años, ambos de nacionalidad brasileña. Otra persona, también brasileño, logró escapar del ataque, aunque resultó herido y fue auxiliado por vecinos del barrio Juan Antonio Lavalleja, en la capital del departamento de Rivera. El herido fue trasladado al hospital local y allí mismo quedó detenido por la policía. El hecho había ocurrido en la noche del lunes en un local donde hay varios apartamentos sobre la calle 25 de agosto, casi Ventura Pires. En el lugar de los hechos trabajó la fiscal Alejandra Domínguez, policía científica, médico forense y personal de delitos complejos. El hecho estaría enmarcado en una lucha por territorios entre bandas que se disputan los puntos de venta de droga en la ciudad.